El Aeropuerto Internacional de Guanajuato está a punto de concretar un vuelo bajo costo entre la ciudad de Ontario, Canadá, y el Bajío. Asimismo, existe la posibilidad de establecer una conexión directa con Europa, informó el secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel. El funcionario estatal resaltó que este puerto aéreo es el más importante del centro del país y actualmente cuenta con 21 vuelos directos hacia Guanajuato de la República Mexicana y 11 internacionales. Asimismo, recientemente se activaron las rutas Bajío-Atlanta y Bajío-Detroit que habían sido suspendidos por la pandemia de la COVID-19. Canadienses, tenemos una plática muy adelantada con una línea aérea de bajo costo para unir la ciudad de Ontario con el aeropuerto internacional de Guanajuato y con una línea europea. Bueno, pues seguimos en pláticas con ellos. La realidad es que hoy las condiciones que tiene la aeronáutica con los problemitas que han tenido algunos motores, pues, y la falta de equipo hace que esto tenga que esperar un poco más. Pero estamos impulsando para que ese crecimiento que hemos tenido en el último año de más del doble en relación al 19 en términos de llegadas de turistas internacionales, pues continuemos en ese sentido. El aeropuerto ya tuvo 3.2 millones de pasajeros el año pasado y esto quiere decir, bueno, pues que se están juntando estas nuevas rutas que llegan a Guanajuato con la cantidad de pasajeros. Asimismo, mencionó que las rutas hacia Europa continúan en pláticas y hay una aerolínea que está muy interesada, pues no solo se habla del traslado de personas, sino también de insumos y refacciones para la industria automotriz, de la cual Guanajuato es el epicentro del Bajío y conexión con estados como San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.